5calamardo.exe, captados en cámara. Calamardo Tentáculos es uno de los personajes más conocidos de la serie infantil Bob Esponja, además de ser el más amado y odiado por los fans. Vive en fondo de bikini, dentro de una estatua de forma humanoide, su casa está en medio de la casa de Patricio Estrella y del adorado Bob Esponja. Es un personaje muy gruñón, un artista frustrado que sobre todas las cosas ama su clarinete, pero trabaja como cajero en la Cangreburger, junto al amigable Bob Esponja, pantalones cuadrados. Es por eso que hoy veremos 5calamardo.exe, captados y vistos en la vida real. Número 5. En un estacionamiento residencial, a altas horas de la noche, un sujeto vivió la peor experiencia de su vida, pues luego de un largo día de trabajo, un joven doctor solo quería llegar a su casa y poder descansar, pero apenas estuvo ingresando al estacionamiento de su departamento, sintió como si una presencia paranormal estuviera en ese lugar. Cuando de pronto frente a él aparece una criatura muy extraña que al principio no logró identificar. Pero luego de unos minutos recordó que ese personaje lo había visto en las caricaturas que su menor hijo veía. El hombre no tuvo otra opción que salir huyendo. Dime qué hubieras hecho en su lugar, ¿acaso saldrías corriendo en búsqueda de tu mamá o aguantarías como un verdadero macho pecho peludo, espalda de espartano? It's like he knows where we're from. Yo, he's just chilling there. Yo, what the hell is he doing? Yo, the lights. He's gone. Oh my god, he's gone. What the? Yo, he literally disappeared again. Alright then. Let's just go back. Número 4. Ahora tenemos a un joven, que durante la noche no podía dormir, encendió su televisor y quiso conciliar el sueño, viendo las aventuras de nuestro amigo la esponja de pantalones cuadrados. El joven estaba muy entretenido con los vídeos, que no se dio cuenta que ya era demasiado tarde, exactamente las 3 de la madrugada. Cuando de pronto, a su celular entra una llamada muy perturbadora, ahí nací el joven decide contestar, pensando que solo se trataba de alguna broma, pero una extraña y terrorífica voz estaba al otro lado de la línea, muy asustados cuelga la llamada telefónica. Pero esto no quedaría ahí, ya que luego de unos minutos se escuchan sonidos muy fuertes en la puerta de su casa y al salir a ver quién estaba causando estos ruidos, no encuentra a nadie, extrañamente los sonidos seguían, y decide salir por segunda vez y en esta ocasión se encuentra con una extraña sombra subiendo por las escaleras. Número 3. Un joven youtuber decidió cumplir el reto que le pusieron sus fieles suscriptores, quienes le pidieron que jugara el terrorífico videojuego de Bob Esponja, pero a las 3 de la madrugada, Bartolito no entiende por qué piden esas cosas, si todos sabemos que a esa hora solo pueden ocurrir cosas malas, no lo hagas amigo Aldos, por tu bien no lo hagas. Al parecer no me hizo caso,
Bueno, ahora sufre las consecuencias y no digas que no te advertimos. El youtuber muy valientemente se encerró en su auto y empezó a jugar, rezándole a todos los santos que nada malo pasara. Pero lo que él no sabía es que no estaba solo en ese lugar, pues todo el tiempo estuvo siendo vigilado por el aterrador calamardo.exe. Everyone, it is 3:02 in the morning. Every single time I do a 3 a.m. challenge, I ask myself, Aldo, why in the devil's name are you awake? Look at him. The crying scene. What crying scene? Whoa! You left so fast! Okay, be friendly. Yeah, that's me. I'm here to help you. Thanks. Get out of this mess. Alright, hell yeah, let's go. End of beta? Wow, dude, you just clickbait. You just told me you're trying to help me get out of this mess and then you're just gonna end the game like that? Número 2. El siguiente video es realmente increíble y estoy seguro que al verlo no podrás dormir tranquilo. En estas fiestas navideñas, muchas familias se reúnen para poder celebrar juntos las festividades y darse un fraternal abrazo en compañía de un riquísimo pavo navideño. Toda la familia de este joven se reunió en casa de una de las abuelas, pero el joven decidió quedarse solo en su casa porque se encontraba un poco delicado de salud. Cuando ya estaba descansando a medianoche, se empiezan a escuchar ruidos muy perturbadores que terminan con el descanso del joven, quien rápidamente revisa las cámaras de seguridad de su casa y se lleva el susto de su vida, pues increíblemente ahí estaba Calamardo junto a Bob Esponja, sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo. Decide ir en búsqueda de la verdad y a mitad de camino se encuentra con el chico de los pantalones cuadrados y muy sabiamente sale huyendo del lugar sin tener que esperar que el aterrador Calamardo aparezca. Yo no sé qué me espera, ребятчик. Давай дальше. 6, 7, 8, пока чисто, я не знаю, может быть это как-то специально подкинули только вот этот вот сачок, или как это называется. Морда Сквидвард, чё он такой криповый, он стоит в лифте, бляха, ребяточки, Спанч Боб пришёл не сам, он сплю криповый, у него чёрные глаза и красные зрачки. Офигеть, ребяточки, он очень страшный, весь красный. Вместе посмотрим. Охренеть, ребяточки, вы просто посмотрите на этого Спанч Боба, он очень большой, страшный, блин. Мне, если честно, стрёмно подходить, такое чувство, как будто он сейчас, как будто он кинется на меня нахрен. Número 1. ¿Quién no ha sido víctima de las llamadas de bromas de alguno de nuestros amigos? Obviamente a todos nos ha tocado caer en esa cruel broma, pues ahora tenemos a este joven que recibió una extraña y terrorífica llamada. Al principio creía que era una broma y no quería contestar, pero era tanta la insistencia que decide contestar. Y al otro lado de la videollamada se podía apreciar una espeluznante imagen. Al parecer Bob Esponja tenía secuestrado a Calamardo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.